haciendo esta declaración sobre el hecho de intervención en canales o de comunicaciones de alguien o de la vida de alguien. Me parece que eso no dio un buen resultado. El siglo XX se acabó, la Guerra Fría se acabó, las guerras se acabaron en el siglo XX. Siglo XXI es otra cosa. El app nos da otras opciones, además para que cada uno pueda estar activo con su propia imagen y sus propias cosas. Y no damos a torcer el brazo a decirles que mi demanda está arriba, que por favor se retiren cuanto antes de mis canales, no me sigan interviniendo, porque además no es legal y por la parte espiritual les hace mucho daño. Realmente ustedes quedan como medios de muerte al hacer eso. Y a mí me estaban haciendo una cosa muy, muy tenaz y muy ilegal. Y era eso, que me estaban proponiendo como medio para ver si eso afectaba a otra gente. Y volteamos a ver quiénes eran. Cuando estoy viendo gente que absolutamente no ha triunfado en la vida, sino que le estaba llegando plata porque sí o porque no. Y me parece que eso no dio buen resultado, porque si la gente tiene plata, tiene poder para tomar decisiones. Entonces es mejor que tengamos control sobre esas cosas y seamos más responsables. Nuestras obligaciones dependen de eso también. Sí, no es solamente la parte legal, es la parte moral, la parte espiritual. Yo creo que no calculamos que íbamos a tener mitomanía en nuestros políticos o políticos en el pasado, a principios de siglo, siglo XXI, cuando quedó nuestro primer presidente en esa época. Luego el segundo, fueron dos periodos presidenciales doblados, a 8 años cada uno. Y se hacía ese experimento y fue un fracaso absoluto. Entonces yo digo y le comento al nuevo presidente que tiene que tomar rienda sobre el asunto. Que además vienen otros presidentes y yo no veo opciones de que nuestras elecciones tengan que ser igual a las anteriores porque fueron además desfalco y se crearon perfiles mitómanos. Ante todo esto, ese es el peligro también del app. Entonces, ante todo, ver una cosa, que cuando uno tiene una ventaja, tiene unas desventajas. ¿Cuáles son las desventajas? Y nosotros estuvimos en Andrés Castillo Music mirando cuáles son las posibilidades de contrarrestar las desventajas. Y aquí estoy comunicando esto precisamente por eso. Entonces me da mucho gusto, pues, con la gente que puedo trabajar y que todavía me veo, que pudimos llegar a algunos acuerdos, no, que nos entendemos, sobre todo. Pero ante todo, sí, hay un acuerdo que es que la parte espiritual no puede estar descuidada de nuestra parte material. Van cogidas de la mano uno y otro para que la gente pueda hacer y pueda construir. Entonces, no, muchas gracias. Sí, está delicioso. Ya, ya paso por allá.